Thank you.
mucho amor, mucho agradecimiento a San Antonio. Todos una alegría.
Celebremos, hermanos, nuestra fe en Jesús, que nos da a conocer las virtudes de la sencillez y de la humildad en San Antonio de Padua. Pongamos nuestro empeño en ser verdaderamente sencillos y humildes. Siempre con todos ustedes. Sí. Es el momento.
somos bondadosos y tenemos muchas cosas positivas en nuestro interior, pero a veces con el pecado, pues empobrecemos nuestra vida. Ese momento de pedirle perdón al Señor. Purificando nuestra mente y nuestro corazón, decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros, Señor, ten piedad.
necesidades. Concédenos que con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana, experimentemos tu auxilio en toda adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablar, de subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor hablaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La devoción a los santos está muy arraigada en la iglesia. Se hacen las grandes fiestas en honor a los santos en diferentes lugares. Y esta devoción pues es muy antigua en la iglesia. En los primeros años, los cristianos, cuando martirizaban a los cristianos, recogían los restos que quedaban, a veces eran las cenizas, las ropas del santo, y las empezaban a venerar y a reconocer la grandeza que Dios había hecho en esa persona. Y ahí aparecieron lo que hoy también tenemos como las reliquias del santo, que nos ayudan a darle ese culto al santo. Solamente que esta devoción a los santos tiene algunos riesgos que hay que prevenir siempre. Y yo quiero ayudarles a entender esto que debemos evitar y buscar también aclarar lo que debemos hacer, qué es lo que, digamos, nos ayuda y qué es lo que a veces nos aparta de la verdadera fe.
y la verdadera devoción. ¿Cuáles son los riesgos que hay, los más frecuentes? El primero es que se llega a colocar al santo en lugar de Dios, o se le da culto de tal manera que parece una adoración al santo, y entonces ahí caemos en lo que se llama la idolatría, porque nosotros tenemos fe en un solo Dios, y cuando colocamos al santo en lugar de Dios, pues lo convertimos en Dios. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no entendemos nosotros que el santo es un mediador que nos puede ayudar a acercarnos a Dios. Y la gloria del santo es precisamente eso. Podemos decir la alegría del santo está precisamente en que nos ayuda a encontrarnos con Dios. Por ejemplo, el caso de San Antonio, pues era su pasión, era su alegría. El predicar, el hablar de Dios, para que la gente pudiera acercar su corazón a Dios. Y por eso para nosotros es ver en San Antonio un modelo de vida, en su fidelidad a Dios, en su entrega a Dios, buscando siempre darlo a conocer. Y el conocimiento de Dios siempre es para amarlo más. Entonces es lo que quiere, que nosotros amemos más a Dios. Entonces por eso no nos quedemos en la devoción al santo. Seamos capaces de pasar a Dios a través de la devoción que le tenemos al santo. Y a veces estas devociones llegan a desviarse de tal manera que hay algunas cosas que ya son incluso contradictorias. Por ejemplo, ahora hay una devoción a la así llamada Santa Muerte. Este es de los extremos más marcados en esas desviaciones en las que se cae en un error. Aquí de paso nos aclaran unas cosas. A la muerte no se le puede dar culto. Primero porque no existe un ser que se llama muerte. En la tradición popular, así como en la fe popular, se cree que cuando la persona muere, pues viene un ser por la persona y se la lleva. Y entonces esa devoción a la muerte ha surgido entre las personas que con más frecuencia andan en peligro de muerte, pensando que si le tienen devoción, los va a cuidar, los va a proteger y no les va a pasar nada. Entonces por eso esa devoción. Y también tengamos bien claro. Thank you.
en la conmemoración de San Antonio, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por tu inmolación que hiciste devolvernos su amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu bondad, de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Antonio de Padua, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne a ti, Padre misericordioso, a todos sus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Celestina Conegro, Padre Antonio Martiaga Gatuño, Padre de Jesús Sagrada Lucio, Fray Mercurio Fuentes Almanza, Maestro Antonio Rodríguez Vasco. Y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino. A cuando operamos en los santos, junto a la plenitud eterna en tu gloria. También honor a San Antonio Padre, por designar materias espirituales, por toda la familia de Antonia y devotos. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
qué consolado me siento al entregarte mis penas. Espero, Santo mío, me concedas la gracia que deseo. Y si me la concedes, te prometo contribuir con una limosna para tus niños pobres. Tres grandes gracias te concedió el Señor: que las cosas perdidas fueran aparecidas, las olvidadas recordadas y las propuestas aceptadas. ¿Cuántos devotos llegarán a ti diariamente a pedirte alguna de las tres, y tú jamás te niegas a concederlas? Que llegue hoy a ti la mía, que tan necesitada pone a tus pies este tu humilde devoto. Nos incorporamos, por favor. Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos esta festividad de San Antonio, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación Él nos señaló, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, nada más agradecer a Dios nuestro Señor esta oportunidad que nos brinda y también la presencia de los padres, Padre Javier, de aquí de la Moncada, que es nuestro forano. El padre Baldomero, que está ahora aquí ya aproximadamente con 2 meses en Huapango, y el padre Daniel, que viene de acá, originario de Janixio, pero que está por allá donde está la Pantera Rosa, por allá en Tulum, en esa parte. Y agradecemos también a cada uno de ustedes, todas las personas, a Estelita, su esposo, su familia, todas las personas que han colaborado, la familia Antoniana, si es así correcto. Bien, y a todas las personas que nos han apoyado, ¿verdad?, con la espiritualidad y también con algunos recursos materiales para esta fiesta. Agradecemos a las autoridades, a las personas que también están por aquí con nosotros y que han apoyado. Pues muchas gracias a todos, le mandamos un fuerte aplauso a San Antonio. Conmigo, conmigo,
Thank you.
Thank you.